Quiero invitarte a que me acompañes a Génesis 35. Vamos a leer del verso 1 hasta el 15. Y estamos llegando a la conclusión de nuestra serie que hemos titulado Vencedores, la vida de Jacob. El día de hoy llegamos a este momento en el cual cierra la narrativa de Jacob como protagonista. Y a partir de aquí el libro de Génesis hace un giro al enfoque de la vida de José, quien sería otro gran instrumento que Dios utilizaría. Pero en Génesis 35, verso 1, cuando tú lo tengas puedes decir amén. Dice aquí la palabra de Dios: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. ¿Qué les dijo? Y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos vacíos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Nuevamente nuestro tema el día de hoy es: la bendición está en Betel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Háblanos de una manera personal. Ayúdanos a volver a tu presencia. Aquellos que están cercanos a ti, ayúdales a permanecer en tu presencia. Y aquellos que están lejos, tráelos a tu presencia. Háblanos en este día y permítenos ver con visibilidad espiritual que la bendición no está en las cosas de la tierra. Esas son bendiciones, pero esa no es la fuente de bendición. La fuente de bendición eres tú. Háblanos, Señor, lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. La bendición está en Betel. La Biblia nos enseña que la bendición de Dios es algo tan profundo y hermoso, porque al parecer de muchos, quizá la bendición desde una perspectiva superficial es provisión. La bendición de Dios desde un lente superficial es cosas materiales, recursos terrenales. Sin embargo, aunque esas son bendiciones que Dios da, cosas que Dios da, la Biblia nos dice que la bendición de Dios es más que eso. Porque el que tiene la bendición de Jehová no solo tiene cosas buenas que Dios da, y no me malentiendas, Dios da cosas buenas. Si tú crees eso, di amén. Dios da cosas buenas, pero tener la bendición de Dios no es solo recibir cosas que Dios da.
Tener la bendición de Dios por encima de todo es tenerlo a Él. El que tiene la bendición de Jehová es el que camina con Dios. En otras palabras, el que tiene su favor, el que ha experimentado su bondad, el que ha experimentado su gracia y su misericordia. Y esto es algo que a lo largo de su vida Jacob tuvo que aprender. Jacob pensaba desde joven que la bendición era la primogenitura. Jacob pensaba que la bendición era recibir palabras de aprobación de parte de su padre Isaac. Jacob en otros momentos llegó a creer que la bendición era heredar las bendiciones del pacto abrahámico, es decir, la tierra y la nación y una descendencia numerosa y el renombre en toda la tierra. Y aunque todo eso es parte de, Jacob llegó a entender que la bendición era caminar con Dios. Porque tú puedes tener provisión y cosas que Dios da, pero esas cosas pueden llegar a un límite, esas cosas se pueden acabar, pero el que camina con Dios nada le faltará. El que tiene el favor y la bendición de Dios tiene lo más importante en esta vida. Y es después de ciertos encuentros realmente transformadores en la vida de Jacob que este hombre llega a entender, a comprender que lo que más él anhelaba era caminar con Dios. Y por eso Dios en primer lugar se reveló a él cuando él iba dejando la tierra de sus padres en camino a la tierra de su tío Labán. Dios se reveló a él en un sitio que se llamaba Luz, pero Jacob lo renombra Betel, porque en este lugar Dios le había dado una visión. Y Jacob dice Betel porque este lugar es puerta del cielo y casa de Dios, este es el lugar de mi encuentro con Dios. Y después de muchos años Dios le dice levántate y vuelve a ese mismo lugar. Vuelve al sitio en el cual todo comenzó. Así inició nuestra lectura el día de hoy en Génesis 35 verso 1. Dios le dice levántate, sube de la tierra en la que estás, vete de este lugar y vuelve a Betel. ¿Vuelve a dónde? Vuelve a Betel porque en Betel está la bendición, porque en Betel está mi propósito para ti. Pero antes de entrar a Génesis 35, vamos a recapitular un poco del contexto y vamos a ver por qué Jacob estaba fuera de Betel, por qué estaba lejos del propósito de Dios y qué es lo que Dios había permitido para reenfocarlo a volver a la tierra de su parentela, a la tierra de su nacimiento y en el proceso a volver a Betel, a este sitio de revelación y de encuentro. Si tú recuerdas en la vida de Jacob, este hombre que era un luchador, que intentaba en sus fuerzas recibir bendición y prosperidad de parte de Dios, tuvo que huir por su engaño, dejar la tierra de sus padres y llegar a una región llamada Padan Aram. Y es en esta región, en la ciudad de Arán específicamente, donde Jacob se casa y crece y tiene esposas e hijos y ganado y rebaños y siervos y siervas, y Dios lo prospera en gran número. Pero después de crecer comenzó una rivalidad entre él y su suegro Labán y tuvo que salir, pero lo hace de la manera equivocada. Jacob huye, se lleva a su familia como prisioneros de guerra y cuando Labán se da cuenta viene en su contra airado, lleno de ira. Pero Dios le habla a Labán una noche y le dice no toques a Jacob, no le digas nada ni bueno ni malo, yo estoy con él. Y ciertamente así fue. Dios intervino, Dios protegió a Jacob aunque Jacob no lo merecía y Labán y Jacob se reconciliaron y ambos hicieron pacto y voto y decidieron cada uno se irá por su camino, ya no nos robaremos, no vamos a cruzar caminos, vamos a respetarnos. Hicieron pacto, comieron, celebraron, se despidieron y cada uno se fue por su camino. Y ahora cuando Jacob iba de vuelta a casa, a la tierra de su nacimiento, antes de continuar Jacob se detiene y dice hay algo de mi pasado que tengo que enfrentar. Ha sido 20 años desde que enfrento a mi hermano mayor Esaú, a su hermano gemelo, y él sabe que Esaú está lleno de ira por el engaño del pasado, por haberlo engañado a él y a su padre. Entonces Jacob ahora es próspero y prepara una estrategia de restitución, una manera de reconciliarse con su hermano, de apaciguar su ira. Envía siervos con mucho ganado, divide a su familia en campamentos, se prepara para enfrentar a Esaú. Y los siervos regresan, los mensajeros, y le dicen: Jacob, tu hermano Esaú viene con 400 hombres. Entonces, lleno de temor, una noche estando solo, Jacob luchó con Dios
Y en esa lucha con Dios venció, y Dios le dice: porque ha luchado con Dios y con el hombre, te daré un nuevo nombre, tu nuevo nombre será Israel. Y después de esa lucha, dice Génesis que Jacob se levantó, aunque estaba con una cojera y aunque había sido herido en la lucha, había vencido. Dios le había dado una nueva identidad. Y ahora, lleno de propósito y valor, Jacob se reencuentra con su familia y les dice: miren, viene Esaú, pero ya no tengo temor, yo iré por delante. Y Jacob va delante de su familia, y dice Génesis en el capítulo 33 que cuando se va acercando Esaú con sus hombres, Jacob se arrodilló, se postró ante Esaú 7 veces. Esta era una costumbre de respeto, de humildad. Y cuando Jacob se postra 7 veces, llega Esaú. Y Jacob está incierto, ¿qué ocurrirá? Va a hacer guerra contra él, va a estar lleno de ira. Pero cuando tú luchas con Dios y vences, cuando tú te humillas ante Dios, Dios hace lo que tú no puedes hacer. Dios obra lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y a su sorpresa, postrado esa 7ª vez, llega Esaú, y en lugar de levantar espada en su contra, ¿sabes qué hace su hermano mayor? Lo abraza, lo besa. Y dice la Biblia que lloraron juntos. Te puedes imaginar esa escena de restauración y reconciliación familiar. Toda la familia de ambos lados, de Saúl y de Jacob, están viendo estos dos hombres, estos dos patriarcas familiares llorar. Ya son ancianos, han sido muchos años, ha sido tanto historial y cosas que han pasado, tanta trayectoria y vivencia, pero aquí están reconciliándose. Esta es la obra que hace nuestro Dios. Tú puedes estar en una relación que dices: esto es imposible que se restaure, esto es imposible superarlo, esto es imposible vencerlo. Como Jacob creía, es imposible restaurarme con Esaú, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios lo restauró. Y viene esta escena hermosa en la cual los hermanos hablan y se restauran. Y después de eso le correspondía a Jacob solo una cosa más. Dios le había dicho: levántate y vuélvete a Betel, ve al lugar en el cual todo comenzó. Ya Dios intervino, ha sido reconciliado con Labán su suegro, ha sido reconciliado con su hermano Esaú. Lo único que resta es volver a Betel. Y quisiera decirte que después de todo esto, de este encuentro con Dios, de estas restauraciones familiares, de lo extraordinario que hizo Dios, quisiera decirte que Jacob obedeció y se fue directamente a Betel. Pero desafortunadamente Jacob se nos desvió, y en el camino, en lugar de irse directo de Peniel directo a Betel, Jacob se detuvo en 2 lugares diferentes. Y en el proceso de haberse detenido, de haberse desviado, comenzó a acomodarse en esas tierras cananeas y comenzó a tratar de prosperar otra vez en sus fuerzas. Y escucha, las consecuencias de haberse detenido en lugar de haber continuado al destino que Dios le había dado fueron consecuencias graves en la vida de Jacob y en la vida de su familia. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Que hay momentos en los cuales, como Jacob, que luchamos y vencemos, que Dios nos da una victoria, que Dios interviene y restaura y reconcilia, que estamos en las nubes espirituales, por decir, estamos tan emocionados y agradecidos con Dios, que en lugar de mantener la guardia y enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho, nos desenfocamos. En lugar de continuar asistiendo a la iglesia, buscando a Dios, sirviendo a Dios, Dios nos bendice y la bendición se convierte en un punto de distracción y desenfoque. Y esto es justo lo que ocurre en la vida de Jacob. El desenfoque y el acomodarse en el proceso lo llevó a no obedecer completamente lo que Dios le había dicho. Pero Dios, incluso cuando Jacob se desvió, le habló otra vez. ¿Cuántos saben que la gracia y la bondad de Dios son extraordinarias? Dios le habló
otra vez, y en su desenfoque y en su desvío, Dios le dijo a Jacob: levántate de esta tierra y vuelve a Betel, vuelve a mi presencia, vuelve a mi casa, vuelve al lugar en el cual todo comenzó, vuelve a priorizar mi voluntad por encima de tus prioridades terrenales, porque la bendición no está en la tierra, la bendición no está en tu esfuerzo, no está en lugares fructíferos, no está en alianzas humanas, la bendición está en la presencia de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: la bendición está en Betel. Díselo: la bendición está en Betel. Si no hay nadie a tu lado, dilo sobre tu vida: la bendición está en Betel. Yo sé que tú y yo hemos sido prosperados en la tierra, y es fácil creer que la bendición está en el trabajo, que la bendición está en el esfuerzo humano, que la bendición está en cosas terrenales. Pero aunque esas cosas son bendiciones, la fuente de bendición no está aquí, la fuente de bendición está en la presencia de Dios. Por eso Dios le dice: vuelve a Betel, porque la bendición está en Betel. Lo primero que aprendemos en Génesis 35 es que Jacob se desvió porque, en lugar de continuar enfocado hacia Betel, escucha esto, Jacob se acomodó en el camino. Ese es el primer punto que aprendemos el día de hoy. En el proceso de caminar con Dios, no te acomodes en los sitios equivocados, no te acomodes en cosas que no vienen de parte de Dios. Algunos capítulos anteriores, cuando Jacob iba a dejar la tierra de Padán Aram, Dios le habló. Esto se encuentra en Génesis 31 verso 13. Y escucha la instrucción que Dios le dio antes de que todo esto ocurriera, antes de luchar con Dios toda la noche, antes de encontrarse con Esaú, antes de dejar a Labán. Dios le dio una instrucción muy específica y le dijo así: yo soy el Dios de Betel. Le dijo: soy el Dios de dónde. Dios le dijo, en otras palabras, me voy a encontrar contigo de nuevo, pero no en donde tú quieres, no en el camino, no en los sitios favorables para ti. Hay un sitio que yo he preparado, en el mismo lugar donde me revelé a tu vida por primera vez, allí nos encontraremos de nuevo. Dios le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. La instrucción de Dios para Jacob fue clara, no era confusa, era una instrucción clara. Dios le dice: vuélvete a Betel, no te detengas en el camino, no te desvíes en el camino, vuelve al lugar en el cual vas a encontrar la bendición. Pero la realidad es que Jacob, después de vencer, después de ser reconciliado con Esaú, Jacob se desenfocó. Y ahora que tenía prosperidad y bendición y un pueblo y muchas cosas de parte de Dios, y ahora que no había nadie en su camino obstruyéndole, ni Labán ni Esaú, Jacob se empezó a acomodar con bendiciones terrenales. Sabes que no es casualidad que cuando Dios comienza a obrar en tu vida, a tocarte, a tocarme a mí, a animarnos, y comenzamos a acercarnos a Dios, que surgen todo tipo de distracciones y desafíos en el camino para desviarnos de esa determinación de seguir viniendo a la iglesia, de seguir buscando a Dios, de seguir leyendo la palabra, de seguir contribuyendo, de seguir dando, de seguir sirviendo. Va a venir una oportunidad en el trabajo, va a venir un desafío laboral, va a venir un problema familiar, en el camino va a haber algo, una oferta que va a surgir, que parece ofrecerte lo que Dios ya te ha prometido, pero con un estilo de atajo, de una manera precipitada. Esto es lo que ocurre en la vida de Jacob. Dios le había dicho: al regresar a la tierra de tu nacimiento, te voy a dar la tierra, te voy a dar la bendición, te voy a dar la descendencia numerosa. Pero en el camino, en lugar de esperar en Dios, cuando Jacob entra a la tierra de Canaán, vio que la tierra era buena y vio que la tierra era próspera, y dijo: wow, yo creo que el sueño americano es real, y la prosperidad acá se ve buena, y tener tu negocio y tener tus cosas y superar y tener la casa y el carro del año y esto y aquello, y tú llena el espacio en blanco de aquello que anhelas y deseas. Jacob llega a la tierra de Canaán y la ve hermosa, y en lugar de mantener su enfoque en Betel y en la voluntad de Dios y en las bendiciones de Dios, Jacob comienza a enfocarse en las cosas terrenales. Y al ver la tierra de Canaán, Jacob empezó a bajar la guardia. Porque yo quiero desafiarte y enseñarte esto que aprendemos en la vida de Jacob: después de una victoria espiritual, no bajes tu guardia.
Después de que Dios te bendice, no bajes tu guardia, no te acomodes, no digas ya Dios me habló, ya Dios me bendijo, entonces de aquí todo va a ser perfecto y todo va a ser ideal. ¿Cuántos saben que esta es una lucha hasta el fin? Que esta batalla espiritual es de todos los días. Que después de la lucha de hoy hay una lucha del día de mañana. Que la guerra aquí en la tierra no acaba. Si tú estás vivo, tú eres un guerrero. Si tú tienes vida, tú eres un vencedor. Si tú tienes aliento de vida el día de hoy, tienes que seguir luchando. Porque la Biblia nos enseña que la salvación es gratuita. La salvación no se compra con obras o méritos humanos. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, poniendo tu esperanza y tu fe en Cristo Jesús. Él logró la salvación por nosotros, pero la santificación, eso nos costará todo. El crecimiento en la fe nos va a costar. Y aunque Jacob había recibido bendiciones, en el camino habían luchas, pero este hombre de Dios bajó la guardia. Descuidó la fe, dejó de luchar contra su carne, se acomodó. ¿Cuántos están cómodos el día de hoy? ¿Cuántos están cómodos? ¿Cuántos se sienten así tranquilos, relajados? No hay nada que te está afanando, no hay nada que te está preocupando. Cuando piensas en orar dices, pues ni tengo muchas cosas por las cuales orar porque estoy bien. Si esa es tu postura, agárrate. Si esta es tu mentalidad, cuídate. Vigila que no caigas, guarda tu caminar, porque si te sientes demasiado cómodo hay peligro. El Hijo de Dios debe vivir dependiente de Dios todos los días. Debe reconocer: Dios, si tú me dejas, si tú me abandonas, si tú no caminas conmigo, yo voy a caer, pero sigo de tu lado, Dios, porque tengo esta convicción. Tú no abandonas a tus hijos, tú no dejas a tus hijos, tú caminas con ellos. Y sé que cuidarás de mí, por eso te necesito todos los días. Pero ese Jacob quebrantado del Génesis 32, de unos capítulos anteriores, que luchó, que se rindió a Dios, que dijo: soy menor que todas las misericordias que me has dado, no soy digno de todo lo que me has dado. Después de la bendición se acomodó y ya estaba relajado, porque ya no estaba luchando, o sea, estaba cogiendo, ¿verdad? Pero estaba relajado, estaba ya acomodado en su manera de ser. Y ese es un gran desafío para ti y un gran desafío para mí. No te acomodes en los sitios equivocados. No descuides tu fe, no bajes la guardia, no dejes de luchar, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Porque las paradas que haces pueden parecer inofensivas, pueden parecer no dañinas. ¿Qué mal me hace dejar de ir a la iglesia una temporada para trabajar más? ¿Qué mal me va a hacer no buscar a Dios? Y bueno, no he orado como antes, esta parada no parece dañina, en el momento parece inofensiva, pero puede resultar con consecuencias graves. Las paradas de Jacob parecían inofensivas, parecían paradas no dañinas, pero escúchame, le costaron gravemente. Su primera parada fue en un lugar llamado Sucot, porque dice Génesis que después de encontrarse con su hermano Esaú, se despide de él y Jacob le dice a su hermano: nos veremos en la tierra de Seir, en Edom, ahí nos veremos. Pero le mintió, porque no tuvo el valor de decirle a Esaú: no te puedo seguir a Edom, tengo que ir a donde Dios me dijo. Pero como ya se habían reconciliado, Jacob quizá pensó: no quiero causar más problemas. Entonces, como clásico engañador, le dijo: nos vemos en Seir, y nunca fue. En lugar de ir a Edom, Jacob se fue a un lugar llamado Sucot. Y cuando llega a Sucot, ¿sabes qué hace Jacob? Recuerda, Dios le dijo, lo leímos hace un momento: vete a la tierra de tu nacimiento, no te detengas, no tomes atajos, no tomes descanso, no tomes recesos. Si se tienen que turnar cargando a los niños, vete directo a Betel, allí está la bendición. Pero Jacob se detiene en un lugar llamado Sucot, y cuando comienza a ver dice: oye, está bonita la tierra de Sucot, y compra una casa. Y luego construye cabañas para su ganado y se comienza a acomodar. ¿Comienza a hacer qué? Toca al que está a tu lado y dile: no te acomodes, no te acomodes. Despiértalo, despiértalo, dile: no te me acomodes, no te me acomodes. Jacob se acomodó y compró una casa en un lugar donde Dios no le dijo que es que comprara casa. Compró una casa, edificó cabañas, se estabilizó y se sintió ya verdad, ya grande ligas, porque dijo: ya tengo casa, ya tengo título, ya no estoy en tierra de Labán, esta es tierra de Jacob. Y se sentía grande y se emocionó y dijo: vamos a seguir. Le gustó lo de comprar casas, le gustó el negocio de bienes y raíces.
y dijo, ahorita está bueno el mercado, entonces vamos a continuar. Y avanzó un territorio más y llegó a un lugar llamado Siquem. Esa fue su segunda parada. Y como Jacob se detuvo en Sucot y nada malo pasó, Jacob dijo, oye, las paradas parecen inofensivas, parecen no dañinas, porque así nos engaña el enemigo. Dejas de buscar a Dios y sigues bendecido y dices, parece que esto no está tan mal, pero en la segunda, en la tercera parada, entonces vienen las consecuencias. Y Jacob se detiene en Siquem. Y este lugar, dice la Biblia, que era ya una ciudad habitada, había un pueblo ahí grande. El rey se llamaba Amor, su hijo, el príncipe, tenía el nombre igual al nombre de la ciudad. Su hijo se llamaba Siquem también. Y se detiene en este lugar y dice la Biblia que en Siquem Jacob compró un terreno. Compró el terreno enfrente de la ciudad, se puso a acampar con su familia y levantaron tiendas y comenzaron a vivir ahí. Quiero que veas esto en Génesis 33, dice el verso 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. No creo que es casualidad que el escritor nos dice que llegó, ¿en qué estado? Sano y salvo. Porque Jacob dijo, las paradas son inofensivas. ¿Para qué seguir buscando a Dios si vamos bien? El negocio va bien, todo va bien. Tu esposa te dice, acércate a Dios, pero ¿para qué? No tengo necesidad, pero prepárate porque la necesidad va a venir. El joven dice, ¿para qué buscar a Dios si soy feliz y todos mis deleites y los placeres de la vida me han llenado? Pero prepárate para los momentos en los cuales ya no te llenan. Jacob dice, estamos sanos y salvos. Vamos a Siquem. Y mira lo que dice la Biblia. Llegaron a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Eloé Israel. Entonces llega a Siquem, edifica allí un altar, compra una tierra, se estabiliza con su familia y dice que llama ese altar El Eloé Israel, que en el hebreo significa Dios, el Dios de Israel. O sea, como Jacob se ve sano y salvo y bendecido, llega a un lugar a donde Dios no le dijo que fuera, compra una tierra que Dios no le dijo que tenía que comprar, que hincapié, compró algo que Dios ya le iba a dar. La tierra Dios se la iba a dar, pero por acomodarte en el camino, hasta nos metemos en situaciones que ni nos teníamos que haber metido. Compra con 100 monedas algo que ya era suyo. Y estando ahí en Siquem, edifica este altar porque él piensa que esta es la voluntad de Dios. Porque te quiero decir algo, así es como Satanás nos engaña. Nos enseña la prosperidad y nosotros decimos, si soy próspero, esto tiene que ser de Dios. Si tengo dinero, esto tiene que ser de Dios. Si estamos ahorita felices, esto tiene que ser de Dios. Entonces este lugar Siquem es El Eloé Israel, Dios, el Dios de Israel, mi Dios. Este es el Dios que me bendijo y este es el lugar en el cual Dios me quiere. ¿Sabes por qué? Porque a veces apropiamos a cosas terrenales valor y bendición espiritual que no les corresponde. Te lo voy a decir otra vez, a veces apropiamos a cosas terrenales un valor espiritual que no le corresponde. Decimos, como lo tengo significa que Dios me lo ha dado, como soy rico significa que Dios está en el asunto, como ahora tenemos tanto significa que Dios quiere que yo haga esto. Pero tener mucho y lograr mucho no quiere decir que Dios te haya bendecido. La bendición no está en el tener, la bendición está en la presencia de Dios. En Siquem tú puedes tener muchas cosas, pero te hubiese ido mejor estar en Betel sin terreno y sin casa, pero en la voluntad de Dios, porque Dios te iba a bendecir. Jacob está en Siquem y Jacob comienza a apropiarle a las bendiciones terrenales un valor espiritual que no le correspondía. Porque yo sé que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, yo he hablado con gente y les digo, mira, ven, acércate a Dios, porque cuando andas mal y estás pasando por cosas, ¿a quién acudes? ¿A dónde vas? Y me dice, no, pues yo no tengo que acudir a nadie, es que yo estoy viviendo una super vida, es que yo estoy bendecido, es que yo estoy contento, por eso mi Diosito me ama y me cuida. Yo no busco a Dios, no creo en un Dios específico, no pertenezco a una religión organizada, pero sé que ese Creador, ese ser todopoderoso me ha bendecido porque mira todo lo que tengo.
Pero la realidad es que tener mucho no es sinónimo de ser bendecido. Tú puedes tener poco, pero tener la bendición de Dios y nada te falta. O puedes tener mucho y luego perderlo y darte cuenta que tu corazón y tu confianza estaba en la fuente equivocada. Jacob en Siquem dice: estamos sanos, salvos, estamos prósperos, pero la bendición de Dios no estaba allí, y el no obedecer a Dios le salió muy caro a Jacob. Porque Dios no busca de nosotros una obediencia parcial, Dios quiere una obediencia completa. ¿Cuántos padres me ayudan y me dicen amén? ¿Verdad que sí con nuestros hijos? ¿Cuántos padres les fascina, te encanta cuando tus hijos te obedecen en parte? ¿A cuánto les encanta eso? No, obediencia es obediencia completa. Es como cuando a mi niño le digo: ¿limpiaste el cuarto? Pues en parte. Entonces no lo limpiaste, porque limpiar es limpiar, estar limpio es decir que está limpio, algo completo es completo. Si tú me dices: bueno, lo semi hice, no, entonces no lo hiciste. Bueno, Dios, semi llegué, porque Siquem está cerquita de Betel. O sea, ¿cuál es el problema? Estoy como en la región de Betel. No, Betel es Betel, Siquem es Siquem. Estoy como medio buscando a Dios. No, medio buscando a Dios es medio buscando a Dios. Buscando a Dios es buscando a Dios. Estar es estar. ¿Cuándo están conmigo? Betel es estar en la presencia de Dios. Y Jacob dice: bueno, pues no es tan malo. O sea, la parada no es dañina, no es algo tan serio. No hay que alarmarte, no hay que complicarte tanto. Pero el desobedecer a Dios le afectó a él y le afectó a su familia. Porque un hombre que antes de comprar, antes de hacer, antes de entrar en negocios, antes de hacer tratos, no consulta a Dios, es un hombre que ha ejemplificado para sus hijos una vida ausente de Dios. Y dice la Biblia que una de sus hijas, porque para este punto Jacob tenía 11 hijos varones y una hija llamada Dina. Esta era la hija de Lea. Y esta muchacha Lea, que muy probablemente era adolescente, un día, ya viviendo en Siquem, le llamó la atención mucho la ciudad y le llamó la atención la cultura de las mujeres. Porque como toda adolescente, sea cananea de ese siglo, de ese tiempo, o sea de nuestros días, tenía como cualquier joven intriga y curiosidad, y le llamaba la atención la cultura. Entonces sale de las tiendas de su padre y va y comienza a explorar a las mujeres de la región. Pero si tú recuerdas cómo la madre de Jacob, Rebeca, le había dicho cuando Jacob, antes de casarse, iba a buscar esposa, le dice: no te juntes, no te mezcles con las mujeres cananeas. Son mujeres de creencias equivocadas, mujeres idólatras, lejas de Dios. No es gente que debes asociarte con ella. Ve y busca una mujer dentro de nuestra parentela del pacto de Dios. Bueno, esa misma advertencia Jacob no se la había dado a sus hijos, porque Jacob no había valorado lo espiritual, había valorado lo material. Esa era la herencia que le había dado a sus hijos. Entonces Dina deja la tienda y se va a la región de Siquem y entra a la ciudad, y explorando con las mujeres, como era joven y era hermosa de parecer, el príncipe de aquella ciudad llamado Siquem la mira y se obsesionó con ella, al grado que la tomó y la violó. Escucha, la parada no dañina, la parada no ofensiva, el desviarte de Dios, el desenfocarte, siempre trae consecuencias graves. Y aunque Jacob no era directamente responsable por este pecado, su desvío preparó la circunstancia. Siquem toma y abusa a Dina, y después de haberla violado se obsesionó con ella. No la quería dejar ir. La Biblia dice que su corazón, sus sentimientos se ligaron a ella, no como un amor porque abusó de ella, sino como una infatuación. No la quería dejar ir. Y cuando Jacob se dio cuenta de lo que Siquem le había hecho a Dina, dice el libro de Génesis que no respondió, actuó pasivamente y se esperó hasta que llegaran sus hijos. Y cuando llegaron sus hijos, los hermanos de Dina se indignaron, se llenaron de ira. Y Jacob, lleno ahora de temor porque entendió la complejidad de la circunstancia: estoy en tierra cananea, mi hija ha sido violada por este príncipe, pero si hago ahorita justicia y me levanto, que si se levanta este pueblo en mi contra y son más numerosos y hay otros cananeos y nos pueden destruir y nos pueden matar. Porque la parada no dañina, no ofensiva, el desvío, el dejar de buscar a Dios, trae consecuencias graves.
Y Jacob está en este dilema, no sabe qué hacer, y comienza a hablar con el rey de aquella ciudad que se llamaba Amor, y le dice: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Esto no estuvo bien. Pero de repente Siquem, el muchacho que abusa de Dina, se levanta y dice: miren, yo no la quiero dejar así, yo me quiero casar con ella, no la quiero dejar ir, hago lo que me pidan que haga para casarme con ella. Y son los hijos de Jacob que se levantan, la pasividad de Jacob. En lugar de hacer justicia por su hija, en lugar de levantarse y luchar por ella, Jacob se queda callado, y sus hijos se levantan llenos de ira y hacen un trato, pero engañan, porque vienen de una buena escuela de engaño, ¿verdad que sí? Y los hijos hablan con Siquem y le dicen: mira, no te podemos dar a nuestra hermana porque tú eres incircunciso. Nosotros tenemos un sistema de fe. Entonces, si quieres a Dina, te tienes que circuncidar. Y Siquem dice: ay, no, eso sí está raro. Entonces los hijos de Jacob le dicen: bueno, es la única manera. Y Siquem les dice: pero miren, si nos intercasamos y ustedes toman las hijas de Siquem y nosotros las hijas de Israel, de Jacob, entonces seremos un grupo más numeroso, porque ese es el engaño del enemigo. Cuando te detienes en paradas aparentemente no ofensivas, no solo te desenfoca, te quiere ligar. Vamos a casarnos, vamos a ser un nuevo pueblo. Y ahora Jacob, en medio de este pecado y oscuridad, tiene una nueva oferta para hacerse un pueblo más numeroso. Pero Siquem y su pueblo estaba engañando a Israel, porque lo que realmente querían hacer era robar todo y su prosperidad. Pero los hijos de Jacob también estaban engañando, y le dicen a Siquem: si tú te vas a circuncidar y todos los hombres de Siquem, te daremos a nuestra hermana y te daremos a todas nuestras mujeres. Entonces Siquem y Amor van a los hombres y les dicen: nos vamos a circuncidar. Y los hombres le dicen: no, aquí no. Entonces Amor les dice: no, escuchen, al circuncidarnos nos darán sus mujeres, y con sus mujeres vendrá su riqueza, su ganado, sus rebaños, su tierra. Entonces los hombres dicen: ok, y se inscriben. Y dice la Biblia que se circuncidaron todos, y a los 3 días adoloridos, Leví y Simeón, los hermanos de Lea, los hijos de Dina, perdón, los hermanos de Dina, hijos de Lea, tomaron espadas, y aprovechando que los hombres estaban adoloridos, los mataron a todos. Mataron a Amor, mataron a Siquem, no dejaron hombre vivo, saquearon la ciudad, llamaron a los otros hermanos, y vienen los otros 9, tomaron a las mujeres, tomaron a los niños, las riquezas, los bienes, dejaron todo en desastre. Y cuando vienen a Jacob, Jacob se llena de temor. Y quiero que vea la respuesta de Jacob, porque dice la Biblia que Jacob no estaba arrepentido porque hayan pecado contra Dios. A lo que Jacob le interesaba era perder lo que había ganado. Mira Génesis 34, verso 30 al 31. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Ves que Jacob no se indignó por el pecado moral? Jacob no dijo: lo que le hicieron a Dina está mal y hay que hacer justicia. Pero tampoco regañó a sus hijos y les dijo: oigan, matar a toda una ciudad, saquear a una ciudad, matar a tantos hombres, robar y tomar y sacar a los niños, a las mujeres, no es justicia, eso es crimen, eso es violencia, eso no es a la manera de Dios. Jacob no se arrepiente ante Dios, Jacob no exhorta a sus hijos. A Jacob le interesaba lo material, porque cuando te detienes en Siquem, comienzas a valorar lo que Siquem valora, y comienzas a obrar como Siquem obra, y comienzas a pensar como Siquem piensa. Y no me malentienda, la bendición que Dios nos ha dado en este país es bueno, pero este país no es nuestra morada celestial, este país no es el cielo, este país no es el sueño. Tener papeles aquí no es lograr lo más importante. Importante, el cielo, el trono de Dios, la gloria de Dios, ver el rostro de Cristo Jesús, volver a Betel, esa es la bendición.
Si Dios me bendice en el camino, gloria a su nombre. Pero si no me bendice en el camino, yo no me detengo. No quiero atajos, no quiero paradas, no quiero tierras, no quiero casas. Yo quiero llegar a Betel, porque en Betel está la presencia de Dios, está el favor de Dios, está la bendición de Dios. Y si tengo la bendición de Jehová, nada me faltará. Pero cuando te detienes en Siquem, piensas como Siquem, valoras lo que Siquem valora. Y Jacob ahora no sabía cómo tratar con lo que había ocurrido. En lugar de haber hecho justicia por su hija, Jacob fue pasivo, y dejando la justicia en manos de sus hijos cobraron una venganza injusta, hicieron crimen y pecaron contra Dios. Jacob había fracasado otra vez. Y yo creo que para este punto, su desenfoque, su obediencia parcial, su pasividad, su falta de liderazgo justificarían que todos dijéramos: ya Dios, ya con, o sea, luchaste con él, lo bendijiste, le diste tanto, ya Dios, ya con Jacob se acabó. Pero cuántos le dan gracias que aunque tú y yo acabaríamos con Jacob, Dios no termina con nosotros. Dios no nos deja. Dios nos habla otra vez. Aunque tú y yo en el camino a Betel nos desviamos y por momentos nos detenemos en paradas equivocadas, nos acomodamos en los sitios equivocados, Dios viene a nosotros en nuestro acomodo, en nuestro estancamiento, y Dios nos dice: hey, sigue avanzando, Betel te sigue esperando, las puertas de mi casa siguen abiertas, la mesa sigue servida, el Padre te sigue esperando con brazos abiertos, el Hijo sigue abogando por ti y el Espíritu sigue morando en ti. Vuelve a casa, vuelve a Betel, sigue avanzando. Anima a alguien a tu lado y dile: sigue avanzando, sigue avanzando. Te detuviste, te desenfocaste, te acomodaste, pero Dios te está dando una palabra para que sigas avanzando. Betel te está esperando, la presencia de Dios te está esperando. Dios no lo deja así. Acá está Jacob, no sabe qué hacer, sus hijos hicieron crimen, su hija fue violada, el pueblo de Siquem está muerto, hay mujeres e hijos gimiendo porque inocentemente pagaron un precio que no les correspondía. Y aquí está Jacob, no sabe qué hacer. Se levantarán los cananeos en su contra, abrumado, estancado, habiendo otra vez fracasado y fallado. En el capítulo 35 verso 1 vemos la gracia imparable, irresistible, constante, que no deja, que no se da por vencida, que no se canse, que no mengua, que no escapa. La gracia de Dios, que donde quiera que vayas va contigo y te persigue y no te deja, y que sigue obrando y que te sigue levantando y que te sigue hablando. Esa es la gracia de Dios. No mereciendo esta palabra, Dios le habla y le dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le habla sin merecerlo y le dice: no tenías que haber edificado altar en Siquem, no tenías que haber comprado tierra en Siquem. Mira las consecuencias de haberte detenido, mira las consecuencias de no haberle enseñado a tu familia lo espiritual, mira las consecuencias de no haber luchado por tu hija y haber hecho justicia por su abuso. Mira lo que ha pasado. Pero Jacob, hay una palabra para ti: levántate, sube, avanza, sigue adelante, Betel te está esperando. Esa es la gracia de Dios. No te he buscado, no he leído tu palabra, no te he anhelado. Si soy sincero, Dios, no tengo ni hambre ni sed de ti, pero aún así me hablas, aún así intervienes, aún así me tocas, aún así me invistes de tu gloria, aún así me rodeas de ángeles, aún así me encaminas a tu buena voluntad. No lo merezco, Dios, pero una y otra vez me levantas, me sustentas, me encaminas, me vivificas, me restauras. Ese es Dios. Aunque Jacob se había acomodado, glorificamos el nombre del Dios que no se acomoda hasta que termina lo que empieza en ti y hasta que acaba lo que empieza en mí. Dios le dice: levántate,
avanza, todavía te estoy santificando. Yo quiero animar a un Jacob el día de hoy, que saliste de una victoria, pero te acomodaste en el camino. Y después de haber fracasado otra vez, Satanás te ha dicho: este es tu fin, vas a perder todo en tierra de cananeos. Pero escúchame, Dios te dice: te estoy santificando. Este es un proceso. La salvación no significa transformación inmediata. Iglesia, es un proceso. Dios le habla a Jacob y le dice: tu nuevo nombre es Israel, pero sigues siendo Jacob, sigues luchando. Eres Jacob e Israel. Alguien que sea sincero el día de hoy diga: sí, soy Jacob e Israel. A veces soy más como Israel, a veces soy más como Jacob. A veces Jacob vence, a veces vence Israel. Pero gloria sea dada a Dios, que cuando Jacob vence, Dios me habla y me recuerda: tú no eres Jacob, tu nombre es Israel. Tú ya no eres esclavo, tú eres libre. Tú no eres pecador, tú eres redimido. Tú eres hijo de Dios. Jacob, fallaste, pero Israel, tu casa está en Betel. Levántate, levántate. No eres tu pecado, no eres tu pasado. Dina, no eres un abuso, tú eres una mujer que Dios puede levantar. Simeón, Leví, Dios te puede restaurar. Jacob, Dios te hará Israel otra vez. Dios le dice: levántate, sube, no te desanimes, sigue luchando. Esta es la realidad del caminar en la fe. A veces son dos pasos hacia adelante y cuatro pasos para atrás. A veces tres pasos para adelante y un paso para atrás. Y te frustras en el proceso y dices: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría esta historia llena de crimen, violencia, sangre, injusticia, dolor? ¿Por qué Dios lo permitiría? Porque Dios nos está enseñando: la santificación es un proceso. El crecimiento es un proceso. Dios nos está enseñando: yo no busco gente perfecta, pero sí busco gente que crece. Y cuanto más le buscas, y cuanto más vas a Betel, y cuanto más permaneces en su presencia, entonces te haces un poquito más como Israel y un poco menos como Jacob. Y luego los altos son más altos y los bajos son menos bajos. Y luego creces y cambias, y ya no hablas como antes, y ya no piensas como antes, y ya la lucha se hace menos lucha y en más victoria, y menos pasado y más futuro, y menos oscuridad y más de su luz, y menos dolor y más de su gozo. Es un proceso, y mientras más luchas, más vences en Dios. Es un proceso. El caminar en la fe es a veces altibajos, pero cuanto más vuelves a Betel, los altos son más altos y los bajos son menos bajos. Soy más como Israel y soy menos como Jacob, porque Dios es un buen padre. Que tú eres ese hijo que lo haces una y otra vez. Yo tengo un niño que, hermano, si él solo mira algo, lo tira. No lo tiene que tocar, solo tiene que mirar y lo tira. Y siempre tira cosas y le digo: ¿por qué no pones atención? Y tira y tira y tira y tira. Pero cada día está tirando un poco menos, ¿sí? Cada día se le caen los vasos un poco menos y las limpiezas son un poco menos. Pero ¿sabes qué? Cuando él se ensucia y tira cosas, sigue estando ahí un padre con manos limpias que viene y lo limpia y lo cambia y le da una nueva vestimenta y arregla todo y tira el vaso y dice: mira, el vaso se destruyó, es una consecuencia, pero no te preocupes, yo puedo comprar otros, yo tengo más, vamos a seguir adelante. Esas son las manos de nuestro buen Padre Celestial. Tú vienes a Él y ¿sabes qué hace? Te limpia otra vez, te purifica otra vez, te levanta otra vez, te restaura otra vez. Pero quiero que notes algo poderoso en Jacob. Jacob entendió cuando Dios le habló: tengo que seguir luchando, tengo que seguir avanzando. Pero Jacob comprendió que Dios lo estaba invitando a ser parte del proceso. Dios no solo lo iba a limpiar, Dios le dice: Jacob, tienes que limpiar conmigo. Y Jacob comprendió: si quiero volver a Betel, tengo que eliminar los obstáculos. Mira esto en el verso 2, Génesis 35, verso 2. Entonces Jacob, después de la palabra de Dios, mira lo que dice. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel,
y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Jacob escucha la palabra de parte de Dios, pero luego no solo se levanta y avanza, ¿sabes qué hace? Purifica su casa. Pero quiero que notes algo. ¿Te das cuenta de que los ídolos siempre estuvieron ahí? ¿De dónde salieron todos estos ídolos? Siempre estuvieron allí. Estuvieron en Padan Aram, estuvieron en el viaje, estuvieron en Peniel. Los ídolos siempre han estado allí. Dios le dice: vete a Betel. Y Jacob entiende: antes de ir, vamos a purificar esta casa. Vamos a sacar lo que nos ha estado obstruyendo. Vamos a cortar con lo que todo este tiempo nos ha limitado y no nos ha permitido ir a Betel, lo que ha estado ahí. Porque el ataque más grande no era de afuera. Dice la Biblia en unos versos después que cuando salieron, el terror de Dios tocó toda esa región para que nadie saliera a atacar a los hijos de Jacob. La lucha de afuera, Dios ya te ha dado la victoria. La lucha más grande es la de acá adentro. Dios le dice: purifica tu casa, límpiate. Entonces Jacob le dice a los hijos, los junta: saquen todos los ídolos. Ya no vamos a hablar así. En esta casa ya no vamos a actuar así. Que se levante un hombre de Dios en su casa y que diga: en este lugar se va a adorar solo el nombre de Cristo Jesús. Ya no vamos a hablar como hablábamos antes. Ya no vamos a actuar como actuábamos antes. Vamos a tener momentos de caer, momentos de flaqueza, pero en esos momentos vamos a reconocer de nuevo: aquí ya no vamos a ser así. Esta es una casa de Dios. Este va a ser otro Betel. Aquí va a morar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a sacar toda la idolatría, todo el lenguaje equivocado, las acciones pecaminosas. Vamos a sacar de la sombra tú, Raquel, esos dioses que te robaste de tu padre. Ya te los vi, sácamelos todo en la sala. Tráiganse todo a la sala. Y Jacob lo tomó y lo llevó debajo de un árbol y lo escondió y dijo: de este día en adelante ya no habrá idolatría en mi casa. Antes de ir a la casa de Dios, antes de volver al propósito de Dios, si queremos la bendición de Dios, vamos a limpiar nuestras manos, vamos a cambiar nuestra ropa, vamos a soltar todo ídolo, vamos a purificar nuestras almas, vamos a comprometernos con Dios. Tienes que eliminar los obstáculos. Tienes que cortar con algo. Tienes que dejar esos sitios, esos hábitos, esas cosas que te limitan y te impiden el venir a la casa de Dios, que te impiden el acercarte a Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 24, verso 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Escucha esto: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. ¿Qué recibirá? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. El salmista dice: el que purifica su corazón, Dios lo bendecirá, Dios lo prosperará. Y dice la Biblia que así lo hicieron. Trajeron todo. Jacob lo enterró y luego se levantó y continuó a Betel. Aquí cerramos Génesis 35, verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padan Aram, vuelto de Padan Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Te das cuenta de que Dios ya le había dicho eso en Génesis 32? Pero cuando tú vuelves a la presencia de Dios, Dios te recuerda quién eres. No lo que tú sientes, no lo que tú piensas, porque acá Jacob venía cabizbajo por lo que pasó en Siquem. Pero Dios le dice: te sientes como Jacob, pero te quiero decir algo, sigue siendo Israel. Sigue siendo Israel. Y mira lo que Dios le dice, verso 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
Mira lo que Dios le dice. ¿Ves lo que Dios le suma? En el pacto abrahámico Dios le había dicho: te daré la tierra, la nación, la descendencia, el renombre. Pero Dios nunca le dijo: naciones saldrán de ti y reyes de tus lomos. Eso Dios se lo sumó en ese momento. Eso fue nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo: cuando vuelves a Betel, a mi presencia, yo tengo más para ti. Acá estaba Jacob en Siquem tratando de comprar lo que ya era suyo, cuando en Betel Dios tenía más para él. Oh iglesia, allá afuera hay mil y un cosas que podemos hacer, pero en la presencia de Dios hay más para nosotros. Él tiene más de lo que podemos imaginar, soñar o pedir. Dios le dice: Jacob, no solo te daré la tierra, la bendición, de ti saldrán naciones, de ti vendrán reyes. Hay una bendición más grande para ti. Te quiero dejar con esto. ¿Es tu familia una bendición? ¿Es la mía una bendición? Claro que sí. El trabajo, las posesiones, claro que sí. Todas esas son bendiciones, pero la bendición no está allí. Mi familia es una bendición, el trabajo es una bendición, las posesiones son bendiciones, pero la bendición no se encuentra allí. La bendición está en Betel. La bendición está en la presencia de Dios.